La capilla de San Sebastián acogió con gran ambiente navideño el acto de bendición e inauguración del Belén, que mostrará a todos los vecinos que así lo deseen durante estas fiestas navideñas. El acto contó con los tradicionales villancicos de dos coros de campanilleros de nuestra localidad, Santa María de Bucaret y de la Inmaculada. Cada uno de ellos interpretaron cuatro villancicos navideños para deleite de los presentes. Tanto los coros de campanilleros como el encargado de montar el Belén de la Hermandad de la Veracruz recibieron sendas placas de agradecimiento. Por su parte, Juan Gavira no dejó pasar el momento para felicitar la Navidad. Lo que hemos vivido esta noche es la esencia de la Navidad, lo más grande, poder escuchar un coro, poder presenciar ahora el nacimiento que vamos a ver. Pero lo más importante es contemplar el misterio del nacimiento de Jesucristo, el fruto del vientre de la Santísima Virgen, que parece que nos dice, mira, ahí os lo presento, ahí os lo doy. Entonces, pues a partir de aquí, lo demás casi todo sobra. Es una fiesta que es bonita para vivirla, y de eso, pues le deseo a todos ustedes que la vivan. Y es una fiesta también para recordarla, porque son muchas Navidades, y cuando ya pasan los años y las canas ya florecen, pues la verdad es que se recuerda muy entrañablemente pues esas Navidades que nunca podremos vivir y con la gente que lo vivimos, ¿no? Entonces, pues a partir de aquí quiero darle toda la felicidad del mundo a nuestra capilla, a todos cuantos hemos hecho este acto, y que sean ustedes felices y puedan vivir intensamente el real y espíritu de la Navidad. El Belén Diorama, que fue bendecido por el diácono de la Parroquia Mayor de Santa María la Blanca, Antonio Vidal, ha sido realizado por el belenista Antonio Pérez Casero, una verdadera obra de arte que simula una aldea totalmente nevada. Este se puede visitar de lunes a viernes, de 7:30 de la tarde a 9:30 de la noche.